Claro que sí, gracias por estar con nosotros con información interesante esta mañana y está relacionada precisamente con las últimas medidas que ha tomado la administración Biden para el tema de los migrantes. Bienvenida, Marlene, cuéntenos, ¿en qué consisten estas medidas? Buenos días, mucho gusto estar aquí hoy. Estas medidas son dedicadas para disminuir el flujo migratorio irregular que está pasando hoy en día. Específicamente, la medida quiere y va a hacer que las deportaciones sean inmediatas y rápidas de esos que llegan a la frontera durante cuando está la proclamación en vigente. ¿Se tiene una cifra estimada en este momento de la cantidad de migrantes que hay en la frontera, un estimado? Los números han llegado a subir a más de 2.500 diarios. Y esta medida es para que cada vez que llegue a 2.500 diarios se implementen las deportaciones rápidas hasta que bajen los números consistentemente y podemos procesar a las personas debidamente. También la medida es para que las personas dejen de venir irregularmente y se acojan a los pasos legales que existen y que ha creado la administración. ¿Quién paga? ¿Quién asume el costo de esas deportaciones y cómo se están haciendo? El gobierno de los Estados Unidos asume el costo de las deportaciones. Ellos tienen dedicado personal, aviones, centros de detenciones donde mantienen las personas los ponen en los vuelos. También parte de esta medida es incrementar los números de vuelos que están regresando a los países de origen de más alto número de inmigrantes regulares. Esa decisión de no asilo es para todos los migrantes o habrá excepciones. Es para todo inmigrante que no sea elegible para protección internacional. So, ahora para recibir el asilo es mucho más difícil. Las circunstancias tienen que ser más alto que antes. Es muy probable que la mayoría de las personas no califiquen y sí se va a aplicar a todo el mundo que no sea elegible para la protección, siempre y cuando respetando los derechos humanos y todas las convenciones internacionales. ¿Tienen ustedes o cuentan ustedes con colaboraciones internacionales para abordar esta crisis migratoria y aplicar estas medidas? Estamos diariamente en conversaciones y apoyo con nuestros colegas en la región y mundial, porque no solo se están dando en esta región, sino mundial. Y nosotros continuamos colaboraciones e incrementando y también implementando nuevos programas para que ellos también puedan apoyar. Ese migrante que es deportado es aquel que logra pisar territorio norteamericano. Correcto, si ellos llegan a la frontera, ellos son elegibles para ser deportados. Mientras se mantengan en la frontera territorio mexicano, no hay ningún problema. Correcto, pero también quiero advertir que también México ha tomado sus propias medidas. No quiero hablar por México, pero ellos también están tomando medidas para que igual no entren a México. Se queden en sus países de origen o se acojan a las vías legales que han establecido. Por ejemplo, en Costa Rica, Colombia, Guatemala han abierto centros para que las personas puedan pedir su protección a través de esas vías legales. Sí, Marlene, las nacionalidades, los países de donde procede la mayoría de los migrantes, ¿tiene una estadística en este momento? Los números grandes siempre siguen siendo Centroamérica, México, Venezuela, Ecuador, y los números de Brasil suben y bajan, pero por lo general los números siempre se mantienen de los países de esta región. ¿De Asia también está viniendo gente?
Sí, muchísimas personas están usando vías que aparentan ser legal, pero que en realidad no son. Para llegar a este continente, están abusando de los países que no requieren visas para llegar a este continente, y a la vez que llegan al continente, usan los traficantes para ir por vía terrestre y por vías ilegales. Hay una mentalidad de vivir el sueño americano. Y cuando llegan a Estados Unidos se enfrentan a otra realidad, evidentemente, por la situación económica que está viviendo el mundo en este momento. Y no es tan fácil el tema como se planteaba muchos años atrás. ¿Qué nos puede decir Marlene al respecto? Eso es muy correcto. Las personas ahí llegan, no van a tener permiso de trabajo inicialmente, van a tener que apoyarse de sus propias familias que están ellos mismos tratando de echar para adelante. Pero lo más importante de destacar es que no es igual el alquiler, la electricidad, el agua. Aunque ganen un poco más de dinero, pagan muchísimo más dinero en la vida diaria. Todos los consumidores son más caros. Y la realidad es que los trabajos que pueden conseguir van a ser explotados trabajando ilegal, y ellos apenas van a poder vivir, mucho menos tener mucho dinero para mandar a sus países. Por eso es mejor quedarse en sus países, buscar maneras regular de llegar y tratar de mejorar. También quiero destacar que los Estados Unidos ha hecho mucho en los últimos años de manera humanitaria en los países para crear trabajos, para ayudar a crear las mejores situaciones, porque al final del día, creando mejores situaciones en sus países, es como las personas en realidad se van a quedar. ¿Alguna pregunta, César, para Marlene? Buenos días a todos. Sí, precisamente, Marlene, me preocupa mucho el diálogo regional para analizar las causas de la migración irregular. En concreto, ¿qué se está haciendo y cómo se están articulando estos diálogos regionales respecto a los países involucrados en el problema? Los países que, bueno, donde salen los migrantes y los países que los reciben. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, en ese paso está también ocurriendo muchísimo trabajo. Hace 2 años se creó la declaración en Los Ángeles, que es dedicada específicamente a la situación migratoria y este fenómeno. Y dentro de esa declaración hay tres diferentes categorías. Una es el apoyo humanitario y económico, y el otro es creando las situaciones dentro de estos países para que se queden, y obviamente la otra es enforzando las leyes que existen para que las personas solo lleguen de vía legal. También han creado nuevos y han aumentado los números, específicamente en Centroamérica, de visas laborales que pueden acogerse. Y también nos encantaría que las personas aprendan un poco más de eso, porque hay visas que todos los años van sin uso porque las personas no entienden que esas vías existen ahí. Sí, Marlene, ¿qué tan factible es el debate de cerrar la frontera en el Darién? En una frontera como la nuestra, que es tan amplia, tan compleja. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Tiene mucha razón, es amplia y compleja y es un parque nacional que no es una ruta y que no deben de estar usando las personas. Sin embargo, si tomamos medidas que desincentiven las personas que no vengan para empezar, esa es la idea, ¿verdad? Cuando nosotros decimos cerrar las fronteras, la idea es que las personas cambien su cálculo y su manera de pensar de venir y que no vengan. Que entiendan la realidad que en esa jungla pasan los traficantes, abusan los niños, los animales salvajes, no hay agua potable, no hay baño y la situación ahí es muy fea. Las imágenes se dan diariamente por las redes sociales y los cuentos que cuentan las personas, la realidad es muy triste. Y la realidad también es que a la vez que las personas cruzan y los niños especialmente los abusan y toman esas medidas, eso es algo que jamás se le va a borrar de la mente por el resto de su vida y eso no lo puede curar nadie. Y la cantidad de gente que muere,
en el trayecto también. Esto es sumamente triste y lamentable. Y eso, como peor que la situación sexual, que es malísima. Uh-huh. Cuando uno pierde la vida, perdió todo. Vendió su casa, vendió su dinero, dejó todo a las manos de los traficantes, que son los únicos que ganan aquí. Que por supuesto, los Estados Unidos ayer anunció unas medidas nuevas, atacando específicamente al Darién y el Clan del Golfo, con 8 millones de dólares en recompensa para quien traigan información válida para atacar estas redes. Hablando de lo que planteaba César, y sé que tienes que irte ya, Marlene, el tema de el entendimiento de los políticos sobre esta situación. ¿Están haciendo realmente algo los países de origen de estas personas para tratar de mejorar la condición de vida de ellos, retenerlos en sus países y que sea más atractivo quedarse que salir con rumbo a Estados Unidos? Por lo general, la mayoría de los países sí están haciendo cosas para mejorar las situaciones y sí están apoyando, pero bien, todos sabemos que hay países que no cooperan en esta situación. Y es más, que hay algunos países que están incentivando, porque si las personas vienen por aviones a sus países, eso les trae ingresos. So, hay países que están abusando de esto para mejorarse, porque no tienen otra manera de crecer sus economías, que tampoco le conviene a nadie. Un mensaje final, Marlene. No vengan a través de vías ilegales, vengan por vías legales. Hay oportunidades, hagan sus estudios y su información. No vale la pena perder su vida, arriesgar sus niños y todo eso, invertir todo ese dinero, vender todo y llegar a los Estados Unidos y que igual lo deporten. No vengan. Una preguntita, ¿cuánto le puede estar costando a una persona toda esa travesía? Bueno, los traficantes le están robando más o menos entre 10 mil a 15 mil dólares por persona. Ellos lo venden como un paquete que pueden tratar dos o tres veces, pero ellos hacen eso para enriquecerse y suplementar la actividad criminal de ellos, porque al final ellos saben bien que las personas, a la vez que lo tratan una vez y que son regresados, no van a querer regresar otra vez, pero eso lo usan ellos para vender y le incluyen hasta estadía entre ciertas casas ilegales. Esas wow. casas son un asco, no tienen baños, ahí abusan las personas también, se quedan en una casa de tres cuartos, 50 personas, 75 personas, que no es una situación humana para nada. También eso atrae muchas infecciones y enfermedades a través de agua que no sea potable y eso, que también afecta muchísimo la inmigración irregular a través de las nubes. Gracias. Excelente día. Gracias por tenerme. Marlene Pineiro, que está con nosotros en la mañana de hoy.